Hola Silver, ¿cómo están youtubers? Estamos jugando World of Warcraft, estamos en el preparche de la expansión que va a salir ahorita que se llama Battle for Azeroth, ya todos la conocen o mínimo todos los que saben de World of Warcraft, y el mismísimo Rey Anduin, el Rey Anduin nos mandó a pedir por nosotros muchachos. ¿Por qué? Pues porque así de chidos somos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que quiere el bendito Rey. Primero escuchen esa música preciosa de Stormwind. Ok, vamos a ver qué quiere, güey. Dice, repórtate con Matthias Shaw. Vamos a ver qué quiere Matthias Shaw. ¿Quiere que vaya con otro Look cabrón? to the shadows. Ok. Me están mandando un portal, güey. Portal a Astranar. ¿Qué es Astranar, güey? Ya ni me acuerdo, güey. Astranar es un lugar en Ashenvale. Ok. Es que el mapa está tan pinche grande, güey. Chéquense esta mamada. Es un mapota con un chingo de mapitas, ¿no? Yo estoy aquí, güey. Esa cosita que ven ahí. Y luego, hay tres mundos, cabrón. Hay pinches continentes y todo el pedo. O sea, está enorme, güey. No me pueden culpar de que no me acuerdo quién chingados es Astronar, güey. Ok. Vamos a hablar con Capitán. Una disculpa para todos los que no saben. ¡Fuck! Bueno, estaba diciendo, una disculpa para todos los que no hablan inglés, pero es que tengo mi juego en inglés. Lo que está diciendo la tipa esta, en pocas palabras, es que la Horda ha matado un chingo de los elfos de la noche, ¿no? I serve the Kaldori. A un buen de los elfos, entonces nos han dado un par de quests. Una que es honrar a los cuerpos que se han muerto, y dos es matar a estos cabrones. Estos malditos que están matando a nuestros compatriotas elfos. Yo soy un humano, güey. Por si no pudieron ver, güey. Soy Zeus, güey. Miren esa cara de Zeus, güey. Tiene el pelo largo, tengo la barba de Zeus. Este no es mi set de transmog de Zeus, este es mi set de Crusader. Porque se parece al de Crusader de Diablo, que me gusta un buen. Y para los que no juegan Diablo, yo sé que no tienen nada que... No entienden nada, pero no pasa nada. Ok, vamos a honrar a los cuerpecitos. ¿Pero cómo lo hago, güey? Ok, ya. Yo te honro, muchacho. Muchacha, más bien. Disculpa. Espérate. Acabáis de asumir mi género, güey. Vamos a entregar los quests. Y ahora tengo que ir a buscar a un tipo llamado Malfurio. Fuck, está bien lejos el güey. Lo bueno es que tengo pinche montura voladora porque si no... Digo, es un caballito, pero igual. Igual vuela, güey. Es como mi Pegaso, güey. Ah, pues Zeus, güey, que le da el Pegaso a pinche Hércules, cabrón, en la película de Disney. Lo estoy usando ahorita, güey. Le dije a mi hijo Zeus, Hércules. ¿Sabes qué, güey? Lo necesito un ratito, güey. Presta para acá tus rieles, güey. Vamos a hablar con Marfurio, güey. You will come no further, Banshee Queen. Oh, ahí está Sylvanas. Oh. No, do not rush the... Atraparon a Sylvanas. Oh, fools. At least now we know how dangerous the wisps can be. You may pass through the wall, hero. The wisps will not harm you. Shit. Wey, tienen ahí al Warchief de la Horda. O sea, literalmente puede venir cualquier asesino y pum, there will be por la espalda. To run when next we meet Malfurion. Otros dos quests, muchachos. Matar 10 furblogs y encontrar 8 druidas. Ah, yo quiero ver la acción chida. Bueno, quiero ver estas mamadas. The Banshee Queen seeks to capture the World Tree. Dalaran, travel to our outposts. Gather every soldier you can find and bring them here. Ese es el propósito de Sylvanas, güey. Quiere ir por el pinche árbol, porque ya sabemos todos los que hemos estado al tanto de las noticias que la pinche morra esa va a quemar el arbolote. Y bueno, decir, bueno, esto es un arbolote, ¿no? Está bien grande, güey, pero no, güey. El arbolote... Ah, chinga, no lo puedo ver hasta allá, pero literalmente es una mamada, güey. Haz cuenta que toda esta isla es un árbol, güey, por eso tiene las ramas, güey. Vamos a matar uno de estos peluditos, güey. ¿Se acuerdan de Peludito de las chicas superpoderosas? Ese era mi favorito personaje, güey. Ok, tenemos que encontrar unos druidas igual. Ah, pues mira, acá hay uno. Ahorita le voy a caer. Ahorita le hablo al chavo. Ahí está. Un druida encontrado, muchachos. Siempre salen un chingo de pendejaditas que tienes que hacer antes de la historia, güey. Digo, pues si no estaría un poco aburrido, ¿no? De que, ah, pues acaban de sacar esta cosa que tienes que hacer y ya lo acabaste en medio segundo, pero... Digo, es entendible, pero es aburrido, güey. Igual ya era como para que le hubieran incrementado las gráficas a estos viejos, güey. Literalmente digo viejos porque han estado aquí desde el pinche principio del juego, se ven de la verga. Y el juego salió en 2004, para el que no lo sabe, güey. Entonces, pueden entender las gráficas 2004-enses, güey. Y ahora tenemos que ir con la capitana
De Larín. Y nada más asumo que es capitana por su nombre femenino. Ah, chao, te estoy diciendo, güey. Sí me la chingo. Ok. Tenemos que matar a este monstruo. ¡Démelo! Porque luego si lo matan, güey, voy a tener que bajarle toda la vida desde el principio. Entonces, ¿cómo no que agarré el quest desde antes? Y ahora tenemos que... ¡Hala, verga! Y ahora tenemos que encontrar unos cabrones por acá. Tres personas que están perdidas en el espacio. Y encima tenemos que sabotear cinco de estas madres. ¡Pum! ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ya sabemos por las personas que lo liquearon, güey. O por las personas que jugaron el beta y todo eso. Que el árbol se va a quemar, no importa qué es lo que haga, güey. Entonces, se siente mal de que estoy haciendo toda esta chingadera para nada, güey. Pero pues bueno, mínimo mínimo el rey va a saber que contribuye a algo. ¿Y saben qué? Yo tengo un buen de jugadores en la Horde, pero no quiero jugar en pinche Jurassic Park Battle for Azeroth. Que no sé si han visto la expansión, güey, ustedes, pero los de la Horde van a jugar en pinche Jurassic Park y los de la Alliance van a jugar en... Es como un lugar donde hay... Donde todos son caballeros, güey. Todos tienen sus sombreros y sus pinches monóculos. Ok, vamos a hablarle al árbol otra vez. Que hagas pinche ruidote. Me da miedo ese árbol, güey. Okay. Otra vez ir a perseguir otro cabrón por acá. Somebody once told me the... madre mía. Más bien, mamá mía. Mamá mía y madre mía, Willy. Pero que en algunas otras ocasiones no nos hemos visto antes. Otro quest de conseguir Azerite. Azerite, muchachos, es como un material, güey. Güey, siento que nerfearon un vergo el daño del Paladin. No sé de las otras clases, pero siento como que les bajo un pinche pollo, güey. Más Azerite. Yo pensé que era Azerite con U, güey. Pero es con E. Azerite. Vamos a hablar como los españoles, güey. Yo he escuchado que los españoles, todo lo que leen en inglés, lo leen literalmente como si fuera en español. Entonces, si dice Azerite, lo leen acerite. Dinamite. Goblin saper, güey, le dirían. Denme tres hordas más, güey. Acá hay un chingo. Pum. Miren esto, güey. Nadie ha entrado a la cueva, güey. Acá hay un chingo y todos se lo están perdiendo, güey. Novatos, wey, que no saben investigar, wey. Tómala, wey. En lo que casteaba su pinche slam y le rompí toda su madre. Toda su Mauser. Y vamos con las... ninfas coquetas. No pueden vivir sin mí. Por lo que saben, me gustó un chingo la película de Hércules. Sí. Pero bueno. No todo lo que sé de mitología, wey, lo sé de esa película, obviamente. Pero esa película me gusta un chingo. De hecho, ¿qué estoy hablando, güey? Todos ustedes, cabrones, que juegan Heroes of the Storm, seguramente también en algún punto de su vida jugaron WoW. Entonces ya tienen que estar bien conocidos de sus personajes. Ahora, las personas que eran suscriptores míos desde League of Legends, que me siguen viendo, que son pocos, diría yo, o no tantos, puede que no tengan... Más bien, es más seguro que tengan menos idea que las personas que sí juegan Heroes of the Storm, porque, pues, universo de Blizzard y todo eso. Vamos a hablar de Malfurion. Nature stands with you. Ok, hablar con el árbol. ¿Dónde está? Aquí está. El árbol de la vida. Holy shit, soy un árbol de la vida. Ah, no, estoy montado en él, güey. Miren, ahí estoy, güey. No me puedo ver muy bien, pero pues. Ok, ahora sí soy, güey. Estoy pisando a todos. Les tiro piedras, los piso y creo la tercera habilidad. Me curo. Ok, vamos a pisar. Pum. Tengo que matar 50, pero hay un chingo de árboles aquí, güey, no mames. No se metan contra la madre tierra, güey. Contra la naturaleza, güey. ¡Ey! What the fuck? Ah, ok, ya terminé el quest. Eche árbol que se teletransporta, cabrón. Es que evolucionó esa habilidad por si, por ejemplo, donde estaba viviendo, güey, había sequía, lo que sea, güey. Puf, se teletransporta el árbol a un lugar que esté más fresco, güey. Tiene sentido, wey. Y con más luz. Tenemos que ir a Darnassus. Mira, ya estamos yendo hacia el árbol este que les decía, güey. Espérate. ¿Me vas a mandar en el pinche barco, güey, o puedo ir volando, güey? Oh. Realmente lo que puedo hacer que es más fácil es agarrar un portal a Darnassus y se chingó. Pero ¿qué pasa si hay algo que me tengo que encontrar por aquí, güey?
Fuck it, vámonos a la mierda, güey. Vamos a usar los portales, que es mucho más, más chido. ¿Me puedo ir a la ciudad mágica de Dalaran, donde hay un chingo de portales a todo el mundo? O bueno, todas las ciudades capitales, y una ciudad capital es Darnassus. Ahora, si me preguntan ciudad capital de WoW, te las digo todas. Y si me preguntan ciudad capitales del, de México... Quédense en la escuela, muchachos. Chéquense eso, güey. Hay árboles adentro de un árbol, güey. Eso es Arbolception. Tenemos que hacerle rally a unos muchachos. Aquí está. Todas son viejas, güey. No mames. Qué rico, güey. Yo quiero vivir aquí, güey, con las elfas. Coquetas. Mira, otra, güey. Ándale. Ese Malfurion, güey. Puta, ese güey es el dueño de la ciudad. Y dijo, ¿saben qué? Todas las muchachas, güey, van a estar en la ciudad. Y todos los güeyes para allá afuera. Ok. Ok, vamos a subirnos al barquito, güey. Con Malfurion. How may I aid you? May the winds be... Our fleet has returned from Silithus. He'll soon be praised. Ya regresó la flota, güey. Sorely needed. King Anduin will send his soldiers to aid us. We must hold our ground until they arrive. El mismísimo rey de Stormwind va a mandar fuerzas. Your deeds will not be forgotten by the Kaldori, hero. The aid you lend in these dark times could make all the difference. A huevo que no. A huevo que no, porque se va a quemar esta chingadera de todos modos. A war is not won or lost in a single battle. Our day will come. Fuck, dude, no lo quiero ver, güey. Tristeza me va a dar, muchachos. Entonces, ¿ahora dónde chingados tengo que ir? Vamos a preguntar, güey. Que me esperen, me dice. Güey. No mames, güey. Va a salir la próxima semana el quest. Fuck you. Oh, yo quería ver. Yo no quería ver el árbol quemarse, güey. Neta, güey. Una pinche semana me tengo que esperar, cabrón. Go fuck yourselves. Güey, me tengo que esperar una puta semana, cabrón. Chinga tu madre, Blizzard. Oh, mate. Ok, pues creo que Blizzard nos dejó a todos sentados con el pito en la mano, güey, porque no vamos a hacer nada hasta que salgan los siguientes quests, entonces no vamos a ver nuestra inevitable quemada de este árbol gigantesco, muchachos, hasta la próxima semana o lo que sea. Este video fue más bien algo que hacer, güey. Entonces ya saben que si quieren ver lo que pasa, güey, con la historia del preparche de WoW, pues si quieren hago otro video después cuando salga, pero por mientras vamos a dejar aquí el video de hoy, muchachos. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en la próxima, chavos, hasta luego.